Tranquilo, tranquilo. Aleluya, aleluya. Ah, no, alegría, alegría. Qué delicia. Qué alegría. Qué chispa. La chica que han salido. Ah, no me digas, se cruzó con la chica. ¿Por qué crees que estoy bailando? No, seguro. ¡Qué lindo! ¡Saddam! 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 Esta vez sí que usted se pasó, ¿eh? Siempre ando pasado. El que canto Saddam, Hussein. Porque es la única forma de insultarla a mi suegra. Sin que se dé cuenta. ¡Ah, no me diga! Igualita a Saddam Hussein, mi suegra. ¿En serio? Idéntica, hermano. Desde que mi suegra vive con nosotros, mi casa se ha convertido en Bagdad. ¡Ah, no me diga! Mis cuñados han entrado a saquear mi refrigerador. Desde que duerme la señora con nosotros, unos bombardazos nocturnos, hermano. El techo de mi casa se levanta, hermano. No, y cuando toma tuna con leche, yogur y agua verde, hermano, esos bombardazos se intensifican. Seguro. ¿Y usted qué hace antes de pegar este ataque? Me voy a mi búnker. ¿Usted tiene un búnker en su casa? Claro, el bar. Le meto medio litro de alcohol, su bomba atómica puede lanzarla, señora. No siento ni su bomba química, nada, hermano. Bueno, y díganos, ¿y el día siguiente cómo amanece Bagdad? O sea, mi casa. Su casa, claro. Mi casa amanece con neblina, hermano. Como si hubieran chaqueado ahí adentro, así, hermano. Es ahí donde me entra la ira y me da ganas de convertirme en un verdadero iraquí. Y tengo ganas de ir a quemar ese pozo casi, hermano. Hágalo de una vez, tanto que la odia su suegra. He ido. Un día, 3 de la mañana, asalto, ¡pum! Me he tirado al piso, me he arrastrado hasta la cama de mi suegra. Le han escapado, hermano, esos cachetes regordetes que estaban silbando. He encendido el fósforo para quemar ese pozo jacíbero y en eso ha venido un bombardazo. Como soplete, hermano. Me ha quemado mi pelo, mis pestañas. Ya no bailaba en los caporales, en los negritos no bailaba. Al día siguiente me he levantado, me he mirado en el espejo y he dicho, creo que me parezco a algún político. Oiga, usted sí que la odia a su suegra, ¿eh? Definitivamente. La odia a su suegra. Qué bicho de la suegra. ¿Quién quiere a su suegra? Nadie quiere a su suegra en este mundo. ¿Sabe? Nadie tiene antes cosa. Por Dios, eso es martirio, pero más que un día mi suegra me ven gusano, ¿verdad? Se habrá dicho ella, justo chirigotuda, claro. Ven, vas a aprender a comprar en el mercado, me dice. Para darle bronca me he puesto mis chulchus, mis cascabel, detrás de ella, chaca, chaca, chaca. Sonaba más que mi clero, hermano. Vergüenza le ha entrado a la señora. Medio se ha empezado a adelantar en el mercado. En pleno mercado, dos maletes, chaca, estaban asaltados. La estaban revolcando en el piso. ¿Qué? Bueno, pero dígame, ¿usted no se metió? No, entre tres ya era abuso, pues. Que se defienda la serpiente, he dicho, carajo. Los han mordido los chistes, tanto odio con Es que me encantan los chistes de suegra. A ver. Papi, ¿por qué mi abuelita está saltando en el jardín? ¡Cállate, trae más cartuchos! ¿Cómo saltaba mi suegra? No, es que grave, las suegras
grave son nuestro martirio. Y todavía nos dan las hijas. No la complique más, bien. Doble castigo, ¿dónde? Y además, la hija tiene pilas nuevas, hermano, entonces... Don Justo, a ver, dígame una cosa. Usted siempre se está quejando de su suegra y nunca de su suegro, ¿por qué? Porque algún día voy a ser suegro, ¿no? Y el que siembra cosecha. Bueno, pero tiene suegro, ¿no? Tengo un suegro que es ganadero. Ganadero, tiene un chico, de 6 años, chico. Entra un día entra y dice, papi, ¿cómo me has dicho que sí? ¿Cómo me has dicho que sí? Debe ser ganadero. Ganancioso, ¿verdad? Dice, ¿cómo me has dicho que se compra una vaca? Pero, hijito, lo primero que tienes que hacer, le das una nalgada al animal para ver que no sea muy nervioso. Después, le revisas todo el pelaje para ver de que no tenga ninguna herida importante. Sí. Ya después le agarras bien las ubres, le aprietas varias veces para ver si te va a dar buena leche. Claro, sí. ¿Por qué preguntas eso? No, es que mi hermana está allá afuera con su enamorado y creo que la quiere comprar. ¡Caramba! ¡Qué cosa! ¡Qué terrible! Don Justo y sus aventuras, ¿eh? ¡Oh, aventurangas! El otro día me he ido a España. ¡A no me diga! ¡A España! ¡Ole, España! ¿Y cómo le fue por ahí? Dice que las corridas de toro por tele nomás ya es. Sí, por eso es HBO Olé. ¡Olé! ¿No? Dice que la comunidad boliviana entera se enteró que yo iba a ir. Y también... ¡Ah, nos reunimos! ¡Taca, taca, taca! Cuelga con Sanz y todo el mundo bailaba, ¿no? ¿Por cómo se llama el chico Sanz? ¿Quién? ¡Sanz! ¡Alejandro Sanz! ¡Alejandro Sanz! ¡Ah! Todita la comunidad boliviana se enteró además de que había un concurso mundial de remo. ¿Campeonato de remo? Campeonato de remo. Nos fuimos sobre un puente para ver pasar a los competidores. Uh-huh. Los bolivianos pasa el primer equipo. Y desde el puente, ¡negro, desgraciado, animal! Más un rato, pasa otro equipo, ¡cómo es, maricón, estúpido, mi carajo! Los alemanes se han pasado, ¡destitos! ¿Qué pasa, no? ¿Cuánto pasa el tercer equipo? ¿Cómo es, desgraciado, tu hermana, que a ver, de aquí? Se ha parado el del equipo de Demo. ¡Pagamos 100 hombres! ¡Pagamos 100 hombres! ¡Este es nuestro equipo! ¡Bolivia! ¡Bolivia! Oiga. Realmente, qué técnica interesante la suya. Oye, ¿y cómo la vida tiene sorpresas que da la vida? Llego a mi casa, mi amor, aquí me tienes, machuto de todo, ¿no? Aquí me tienes, solo con mis botes del trabajo. Para que sepa que soy yo, porque por ahí se conoce. Aquí me tienes, como me has pedido, embriagado, le he dicho. Sonso, te he dicho embriagado. Me voy porque tengo que ir a ensayar con los Jarcas. ¿Está apurado usted? Ah, sí. No vaya a ser que me pase como le ha pasado a mi amigo Gustavo. ¿Gustavo? ¿Qué le pasó a su amigo? Ha llegado a su casa su mujer con otro ñato en la cama. ¡No me digas! Sí. ¿Qué hace este tipo aquí? Su mujer le ha dicho, ¡cállate! Este paga la luz, paga el teléfono, paga la pensión de los chicos. Tapado, cuidado, se nos desfríe. La crisis, ¿eh? Está tan grave la crisis, hermano, que si mi mujer se va con otro, yo me voy con ellos.
¡Arriba esa banda!